Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Aquí Laura Clemente, la Clencultura, Ona Cultural. Anem a parlar amb l'equip d'una obra de teatre que ens ha agradat moltíssim, com si passara un tren, de Lorena Romanin. En parlarem amb ella i també amb alguns actors de l'equip artístic, que tenim tres actors en escena, que són Guido Boto Fiora, Luciana Grasso i Sílvia Villazur. Una obra preciosa, entranyable, sobre una família molt especial, que ens arriba molt, molt actual al tema. I ens arriba aquest equipàs d'Argentina, de Buenos Aires. La dramatúrgia i direcció és de la Lorena Romanin i l'escenografia i vestuari d'Isabel Gual, creació escenogràfica d'estudi Verd Plats, coreografia de Juan Branca, disseny de llums de Damián Monzón. I aquests dies tenim el cicle Latituds i Sala versus Lòries és una de les protagonistes d'aquest cicle. Hi ha diverses sales de Barcelona que ens porten a aquest teatre argentí. Ara mateix anem a trucar al telèfon de Lorena Romanin i ben aviat estem parlant amb l'equip. Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? ¿Te sentís mejor? Sí, mucho mejor, muchas gracias. Sí. Bueno, La verdad es bueno. que estaba viendo todo el recorrido de vuestra obra de teatro, que es preciosa, que está diciendo al público, ¿no? Como si pasara un tren que nos llega a través del cicla Sí. Latitudes y que habéis recibido muchos premios, los premios María Guerrero, los premios Teatro del Mundo también y los y la bueno Sí. también el premio del espectador, tanto a Guido Boto Fiora como Silvia Villazur, como también tú, Lorena, en dramaturgia y dirección, o sea, qué maravilla, ¿no? Sí, la verdad que re bien. Es una obra que fue muy bien acogida, bueno, en Buenos Aires. Fue estrenada, sí, la obra en Nueva York. Está haciendo un recorrido re lindo y la verdad que en todas las culturas le va muy bien. Y también fue estrenada en Madrid en el 2013. Está bien, qué bien, madre mía. ¿Y ahora nos llega aquí a Barcelona Sí. con ese cicla Y Latitud? ahora ya. Exactamente, y ojalá que vaya a muchos lugares más de España, pues tenemos muchas ganas de moverla por aquí, porque la verdad que me ha gustado mucho, tú la has visto. Sí. Es una obra que nos explica la situación que tiene una familia con una madre que hace mucho tiempo que está como familia monoparental con su hijo que es autista y que están en su adolescencia, más o menos, ¿no? Entendemos que están en una adolescencia, primera juventud, Sí, más o como unos menos. 18, sí, una Sí. adolescencia tardía, digamos. Exacto. Sí. Y después una prima que aparece por allí, que irrumpe y Sí. trae muchísima luz, ¿no? Y muchísimo color, ¿no? Una explosión allá que trae a la familia, ¿no? Sí, tal cual, como que funciona como espejo a esta relación tan sofocada que tiene el doméstico en el Sí. él puede querer hacer o puede hacer, y sus deseos, y ver a su papá, y etcétera. Y bueno, ella empieza a cuestionar un poco, ¿no? Desde ella también adolescente, postadolescente, desde su rebeldía, y además ella viene de la capital, ellos viven en un lugar un poquito más de pueblo. Entonces, bueno, muchos factores que hacen ahí, que ayudan a que la historia se cuente. Y es una historia preciosa. Y entonces nos habla también, bueno, de esa sobreprotección, ¿no? Que yo he vivido también como docente, ¿no? Que pueden tener los padres a veces con hijos con condiciones de espectro autista o trastornos de espectro autista y que llega un momento que hay que dejar que se vaya soltando el hijo, la hija, ¿no? Para que puedan ir madurando y puedan ir creciendo también, ¿no? Como adultos. Haciendo su recorrido, exactamente como van, pero yendo Se corta un poquito, su Lorena. independencia. ¿En serio? Un poquito se corta, Qué sí. raro. Sí. A ver, ahí me escuchas mejor.
Bueno, Sí. no, que eso decía que tengan su, que puedan tener su independencia, a ver a qué punto pueden llegar de independencia justamente. Exacto. Sí. Y entonces ayuda mucho la presencia de la prima en el caso de que, bueno, es esto, ¿no? Que ella está en la universidad, que ya tiene más mundo y entonces le puede aportar a su Sí. primo muchas más, muchos más ingredientes, ¿no? Para que vaya con ganas, ¿no? De coger un tren, por ejemplo, de ir a agarrar un tren, ¿no? De ir a comprar el boleto de un tren, ¿no? Por ejemplo, pues eso, ¿no? Y poder, Total, sí, total. ¿no? Tener un pequeño viaje con su prima o yo qué sé, o poder ir a hacer un viaje más adelante él solo también y poder ir al colegio, poder ir a estudiar, ir en tren, que es uno de sus sueños, porque si recordamos, normalmente las personas con espectro autista, sobre todo los hombres, las mujeres es un caso diferente, es curioso, ¿no? Pues les puede pasar esto de que se especialice mucho en un tema. Y entonces él sabe muchísimo de trenes, como puede saber muchísimo de muchas otras cosas, porque es un chico muy inteligente. Nos muestra, ¿no? Que es un chico muy inteligente y muy sensible. Y entonces, bueno, pues está muy Sí. bien ese tema. Y después, me ha gustado mucho también. ¿Cómo tratáis el tema de los padres que abandonan, ¿no? Y la madre que se queda sola, ¿no? Sí. Y sí, es un re tema. Alguna vez me comentaron como que era bastante común, como en casos así, con chicos, con alguna así de ese estilo, que el papá varón, digamos, el vaya. Pero bueno, esto no sé, vos que estás en el tema y que tenés, digamos que como docente tenés mucho conocimiento del tema, me lo podés decir mejor. Pero bueno, o sea, igual, nada, es una situación que puede ser bastante común en generales. Y bueno, nueve padres sobreprotegiéndolo en relación a ese tema y cómo él quiere saber un poco más. Y Exacto. quiere vincularse con el papá hasta que, bueno, llega por lo menos a saber la verdad. Ahí hay como una cuestión de, digamos, que tiene la madre, que ella piensa que si él no sabe que el padre no lo quiere, él no se va a dar cuenta o no lo va a saber. Y bueno, claramente, digamos, él necesita confrontar con la verdad y después, sin embargo, en un sentido, bueno, con ese dolor, como tenemos todos y todas dolores en la vida y frustraciones, pero seguimos adelante y podemos ir por por otros deseos, ¿no? Y tanto, sí. A mí me ha recordado, bueno, mucho una escritora coreana que se llama Kim Ae-ran, que es una gran escritora coreana, que habla, hay un libro que tiene de Ajá. relatos que habla sobre esos padres ausentes, ¿no? Y aquí, pues este padre ausente para mí es como también otro padre de los cuentos de Kim Ae-ran, y que es un padre ausente que ocurre mucho tanto en Argentina como en Madrid, como en Barcelona, en París y en cualquier parte del mundo, que hay una parte de padres Sí. que les cuesta, ¿no? Seguir adelante en una situación complicada. En el caso de tener un hijo con condiciones de espectro autista, pues hay que acogerlo bien, hay que entender, hay que pues estar ahí, ¿no? Hay que estar más presente, lógicamente, porque es todo un reto para una familia tener un hijo o una hija con condiciones de espectro autista, pero no es un desastre. Es así. Y la madre, sí. Espera, que no, sí, la madre, pues me gusta mucho, ¿no? Porque es una madre coraje, ¿no? Tenemos una madre coraje ahí que tiene que enfrentarse a todo eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, son capacidades diferentes, ¿no? Vos sabés muy bien, un chico con espectro autista posiblemente tenga algunas habilidades desarrolladas mucho más que algunas personas que son muy, muy productivas, digamos, en esta sociedad. Y tal vez emocionalmente son un cero, y tal vez espectro autista es súper afectivo y muy amoroso. Digo, como que tiene otras capacidades, algunos más, algunos tal vez se puedan vincular menos, pero me refiero, ¿entendés a lo que me refiero? Y tanto. Y la interpretación de Guido Botto es impresionante. La verdad, Increíble, está. me Lo está. tengo acá, Guido, si quieres charlar Ah, con él. Está sí. acá Luciana y está acá Guido, Ah, pues sí. sí, pásamelo, sí, gracias. Dale, bueno, entonces te paso con Guido, te mando un beso enorme. Un beso, chao, un abrazo muy fuerte. Chau, Laura, gracias.
Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Guido, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Gracias por haber venido a la obra también. Muchas gracias a vosotros, que hacéis traéis una obra preciosa de ahí, de Buenos Aires, de Argentina. Pues en el sentido del personaje tuyo, ¿no? Que trabajas tan bien, que nos traes con tanto amor, ¿no? Has recibido premios, diversos Gracias. premios, o sea que estás muy reconocido como actor con tu personaje. Y la verdad es que elegir un personaje de una persona con condiciones de espectro autista, hay que tenerlo todo muy. Hacerlo con mucho amor y tener muy claros los límites para saber si, por ejemplo, tuvieras en el público todo el mundo, ¿no? Que fuera con condiciones de espectro autista, que te recibieran bien. Y yo en este caso creo que lo haces, Guido, y eso es maravilloso. Ay. Muchas gracias. Sí, tratamos de hacerlo todo desde un lugar, ante todo, respetuoso y, bueno, de intentar percibir cómo percibe el mundo una persona con espectro autista y también, digamos, con esta madre sobreprotectora, porque quizás también el personaje actúa de Espera, ah, no te. con los objetos, Ah, no te también oí. por cómo se vincula la madre con él. Ajá, sí, exacto. No te oí. Había un trocito que no te he oído. No sé si os podéis mover un poco Ah, o algo. a ver. Sí. A ver si acá afuera hay mejor señal. Sí. Sí. ¿Estamos hablando por wifi o por línea? Por Wi-Fi, sí. Ah, yo ya lo saqué. Perfecto. Bueno, no, que digo que además del, bueno, que intento hacerlo desde un lugar obviamente respetuoso y fiel a lo que intuyo, percibo después de haber hablado en varios lugares y con varias personas, cómo percibo bien, bueno, con TGD o de autismo o Asperger, pero además de esa, digamos, particular personaje, creo que también acciona de determinadas maneras por cómo la madre lo sobreprotege, ¿no? También Sí. lo difícil que es para, bueno, para ella y para él confianza. Pero bueno, entonces ahí está la obra desarrollándose y también con la llegada del personaje Vale, de Lu Grasso, Luciana Grasso, que está acá también con nosotros, y bueno, y Silvia Villasur, que hace de la madre, bueno, interactuando y dándose alas, ¿no? Y llaves, digamos, como pistas para ser más libres en el mundo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues me gusta mucho esto que comentabas, ¿no? Porque además también puede ser, es que es un chico altamente sensible, está clarísimo, ¿no? Nuestro protagonista, que yo creo que acabas adorándolo, ¿no? Totalmente, tanto a los dos primos, ¿eh? Es que a todos los tres, ¿eh? A los tres personajes los acabas amando mucho, ¿no? Pero los dos jóvenes, tanto el chico como la chica, ¿no? Pues es como, wow, qué personajes más bonitos, más sensibles, Sí. y tan con tantos matices, ¿no? Que trabajáis, tanto tú como Sí. Luciana, ¿no? Y lo bonito de ello también es esa amistad, ¿no? Que se establece entre los dos primos, esa complicidad, ese calor, ¿no? Que se dan y esa comprensión del uno hacia el otro, ¿no? Sí, completamente, sí. Sí, hay algo también, viste, que, bueno, solamente voy a spoilear solo un poquito del inicio. Al principio están como ofuscados los personajes y después todo conocer sus matices, conocer su mundo, ¿no? De cada personaje y entrando cada personaje en el mundo del otro, bueno, empatizando y ayudando a crecer, ¿no es cierto? Eso que decías también. Permitiendo ser la ternura, permitiendo ser eso, el compañerismo. Bueno, también hay algo que no vamos a negar que a veces en las personas son pequeñas o así entre primos y primas, a veces hay una especie de primer descubrimiento sexual, ¿no? Como Sí. o sensual, qué sé yo, ¿no?
Por ahí no, digo, no se va a concretarse, obviamente, pero también es como, bueno, se están conociendo a un otro, a una otra. Por Que hay, proximidad, sí, exacto, sí. claro. Sí, hay mucha empatía, me parece, también entre el personaje de Vale y de Juan Ignacio, como los dos quieren que el otro esté bien, la otra esté bien, ¿no? En un momento se ven frágiles y dicen, che, ¿cómo puedo? Consciente o inconscientemente quieren como ayudarse, ¿no? Sí, es así. Y entonces, bueno, la madre, que sí que es normal que hay muchas madres con hijos, con diversas diversidades, ¿eh? No, no tiene por qué ser tampoco autismo, sino una diversidad en concreto, y más una madre que se ha quedado sola, ¿no? Para cuidar de su hijo, pues sí que es muy normal que se tienda a una sobreprotección, ¿no? Y también tener tanto. Sí, completamente. Y tener tanto miedo también y todo esto. Y a pesar de que sea un Sí. pueblo, ¿no? Que es un pueblo que no es Buenos Aires, que claro, tu hijo se va por las calles de Buenos Aires y claro que es normal que también tengas más miedo, como aquí pasa en Barcelona o pasa en París, etcétera, ¿no? Claro. Pero sí Sí, que en también un. está muy lindo. Sí, decime. Exacto, pero claro, en un pueblo, pues. Todo es más calmado. Pero igualmente ella es que se entiende perfectamente que tenga esos miedos y tiene que ir creciendo con su hijo también, ¿no? Que su hijo está creciendo, está llegando a madurar y tiene que Sí. va comprendiendo, ¿no? Va comprendiendo que tiene que acompañarle en ese proceso, ¿no? De maduración. Sí, completamente. Sí, también es muy, muy bello, muy interesante lo que propone la obra en cuanto a eso. Ciudad, gran o ciudad o pueblo, digamos, ¿no? Como Sí. esas diferencias y similitudes que se dan con mucho humor por momentos también en la obra, bueno, de lo diferente que es vivir en un lugar y en otro, ¿no? Exacto. Y adaptarse para una persona que por ahí, para el personaje Vale, que vive en una gran ciudad, ir a una especie de campo, y para los dos personajes que viven en una especie de campo, recibir esta chica moderna y con toda la tecnología y todo, bueno, es gracioso también el cruce, ¿no? Es interesante. Sí, muy interesante, mucho. Y bueno, esta obra la estrenasteis en Buenos Aires en el 2015, pero antes la habíais estrenado Sí. en Madrid, antes que en Buenos Aires. Sí. Lore en ese momento estaba embarazada de Elena, su hija, que ahora tiene 11 años. Y bueno, la primera vez que se presentó en Madrid, la dirigió otra directora. Le pidió permiso para dirigir su dramaturgia. Y bueno, sí, tengo también le fue muy bien. Nosotros nos pusimos a ensayarla en Buenos Aires en 2015. Ensayamos 7, 8 meses aproximadamente y bueno, después a estrenar y realmente la grata y hermosa sorpresa, y bueno, fruto del trabajo también y de la constancia del grupo y la construcción de, bueno, de estar hace 10 años haciéndola. Casi siempre el equipo original, pero bueno, también a veces por determinados motivos hubo reemplazos en los tres personajes, pero casi siempre original y es el que con quienes vinimos acá, Barcelona, la sala Versus, tan hermosa esa sala, tan cálida bueno, quienes la llevan adelante, ¿no? Estamos muy, muy agradecidos. Sí, son encantadores y nos alegra muchísimo que seáis el equipo original porque eso es fantástico. Tenemos ahí, los tenemos ahí a los tres intérpretes, ¿no? Junto con Lorena y la verdad es que eso es un lujo para nosotros porque llegue con el Festival Latitudes, ¿no? Que nos llegue pues vuestra obra tal como se estrenó en Buenos Aires, ¿no? Y eso es fantástico. Sí, Y cada también, vez. bueno, hablando, tú acabas de nombrar el ciclo Latitudes, que está buenísimo porque hay otras obras de otros creadores y creadoras teatrales de Argentina en este caso, que bueno, que entiendo que más adelante la intención es que obras de otros países de Latinoamérica, y bueno, está también la organización o en el Teatro Batega, donde el Teatro Late, que junto, bueno, con los teatros de proximidad de aquí de Barcelona, hace años que vienen trabajando e intentando, bueno, que este deseo se concrete, así que, bueno, ser una de las primeras obras que viene ese trabajo también, feliz, la verdad también.
Y tanto que sí. Y otra sala que también la gente puede ver a otra pieza es Familia de Artistas, que se puede ver en la Barra Badoc también, que es una sala Preciosa, sí. que queremos mucho también y que nos hace mucha ilusión. También la iremos a ver. Somos unos amantes del teatro Sí. argentino aquí en nuestro programa. Ay, qué alegría, qué alegría. Sí, ahí está Ana Scannapieco y Lisandro Penela, que bueno, también compañeros y amigos. Es una ternura la obra, la verdad que está buenísima, la recomendamos mucho también. Así que sí, todas las obras. Sí, Sí, dime. yo conozco ya a Lisandro y a Ana y me ha hecho mucha gracia, mucha Sí. ilusión que también estén otra vez, ¿no? Y es que cuando conoces a los actores de Argentina como a vosotros, ¿no? Por ejemplo, ahora os he visto, pues en otra ocasión os veo, me hace muchísima ilusión porque claro, no es tan fácil poder coincidir otra vez con vosotros, ¿no? Porque estáis muy lejos, ¿no? Y hay cada vez más vínculo, Guido, hay cada vez más vínculo entre Argentina, entre Buenos Aires y Barcelona, y eso es fantástico, entre Argentina y Cataluña. Sí, la verdad que sí, es el intercambio y tal como decís, los reencuentros son hermosos. Bueno, Silvia Villasur, quien hace el personaje de Susana, y yo habíamos venido también con Solo Llamé para decirte que te amo, la obra de Nelson Valente, Sí. así que 2022, así que también, bueno, reencontrarnos, ayer tú viniste al teatro y estaba como de repente conocer personas, entablar vínculos y reencontrarte años después, y bueno, contarte en qué has estado y todo eso, la verdad que es entrañable. Sí, tanto. Qué sé yo. Sí, es una maravilla. Y volver a encontrarnos es cálido. ¿Y Lorena? ¿Está por ahí también, Lorena? Lore está acá, ¿te paso con ella de nuevo? Ah, sí. ¿O con Lu No, también? con Luciana quería decir, perdona, Luciana, Luciana. Con Luciana, sí. Pues Vale, ahí te paso. un placer, ¿eh, Guido? Un Un abrazo. placerazo, gracias. Un Gracias, abrazo. Laura. Esperamos que vengan miércoles a sábados en la Versus a las 20 y domingos a las 18 hasta el 26 de mayo. Gracias. No os perdáis esa oportunidad de Abrazo nada. grande. Abrazo. Abrazo, abrazo, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Bien vos? Muy bien, sí. Pues con mucha. Pues, la verdad es que ahora mismo estoy muy feliz de hablar con vosotros porque sois un equipazo de maravilloso de actores y junto con Lorena, dramaturga y directora, de esta historia que llega al alma, porque es una historia que yo creo que llegará a todo espectador que vaya a verla en muchos sentidos, sentido de familia, de la amistad, del Sí. tema de tratar las diversidades con mucho amor, también la madre, ¿no? Que se queda sola, etcétera, ¿no? La relación entre Sí. madres e hijos, ¿no? Aquí hay dos relaciones, ¿no? La relación de la madre con José Ignacio, ¿no? Y la relación de tu madre, que es la tía que no se ve, pero que la intuimos por el teléfono, etcétera, contigo, ¿no? El personaje de Vale. Sí. Sí, exacto. Juan Ignacio, sí, tal cual. Juan Ignacio, exacto. Relaciones únicas de madre con hijos y también cómo a pesar de la rutina que puede parecer tener una hija adolescente, otra, ¿no? También tiene sus dificultades e incomunicaciones también, ¿no? Porque es una adolescencia que siempre en esos momentos hay algún con los padres. Sí, habla mucho de ese cuidado, de cuándo está el límite, cuándo no, en qué momento es el equilibrio. La verdad que sí, te sentís identificado por donde la mires, ¿viste? Vos justo viniste en una función muy especial porque era el Día de la Madre, también Sí. estábamos celebrando eso. Sí, exacto. Y lo dijo también vuestra compañera, que Sí, es una Silvia, actriz. lo dijo en Salud. La verdad que también es eso, el que no tiene hijos también se siente identificado. Existen y existen también, es propio eso, ¿no? Y uno lo deposita a veces en otro. Bueno, en el caso de de tener una característica, digamos, cognitiva, también es una persona única como cualquier otra y como cada madre tiene su propia relación con su propio hijo, ¿no? Bueno, una madre de esta que quedó sola en la crianza, entonces te habla como a múltiples niveles, pero bueno, no quiero develar mucho tampoco la historia para que vengan cuando quieran.
Exacto, muy bien dicho, Luciana. Pues la verdad es que es una historia que tiene que ver todo el mundo y yo quiero invitar a, también a alumnado mío y gente que conozco con espectro autista, que puedan ir a verla para que vean qué bello es tratar a alguien con condiciones de espectro autista de esta manera tan bella en el teatro. Y también las personas sensibles, porque tanto yo pienso que tanto el personaje de Juan Ignacio como el personaje de Vale, como también el personaje de la mamá y tía de Vale, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje de la mamá? Sí. El personaje se llama Susana, que es maestra también, Sí. da clases, ¿no? Eso se deja Exacto. ver en Susana, exacto. Pues de Susana, que es más rural, ¿no? Como más afuera de la ciudad. Bueno, cada personaje tiene sus características, como tú lo has dicho. sí, y yo creo que tanto todos los tres personajes para mí son altamente sensibles, son personas muy sensibles que llevan una mochila de cosas, ¿no? Unos u otros. En el caso de Vale, pues Vale está descubriendo muchas cosas, está estudiando en la universidad y también quiere ser independiente, pero también es muy amorosa, es muy cariñosa, todo, ¿no? Vale es un personaje también. También como viene con un prejuicio un poco, aunque sea minúsculo, de estar ahí encerrada, ¿viste? Medio como aburrida o como Sí. con todo esto que vos decís, ¿no? Que, ay, eso, ay, esto le parece, oh, qué fiaca estar acá, no sé qué, y ella misma también se va descubriendo en un nuevo vínculo con su primo, en estar ahí. Bien, para ella también hay una modificación y eso es lindo. Todos los personajes de alguna manera empiezan de una manera y terminan en otra manera, ¿viste? Sí, se enriquecen todos los personajes. Tal cual. Se enriquecen unos de otros, ¿no? Y también en el proceso en que están los dos adolescentes tardíos, ¿no? O jóvenes, ¿no? Como son los dos primos, pues también Vale va a volver a Buenos Aires de otra manera. Y Juan Ignacio pues va a tener un día diferente y un futuro diferente también. Y tanto le pasa también a Sí, Susana, ¿no? tal cual, tal cual. Ese es también el final. Bueno, ya estamos, pero te quiero decir, hay una esperanza también en Sí. todo eso, porque uno al vincularse va cambiando y va viendo formas de cada uno y te va conociendo. Entonces hay también una mirada esperanzadora de la obra, que eso la gente siempre sale con una sonrisa, con la ha pasado bien, más allá que también a veces hay momentos de llanto dramáticos, pero la idea es que sea un viaje lindo, ¿no? Un viaje muy lindo, un viaje de tren, ¿no? Que aquí el tren también es Sí. un protagonista también. Sí. Tanto pues con la pasión que tiene por los trenes Juan Ignacio, como también a Vale, que le gusta viajar, ¿no? Y le gusta viajar en tren. Y también ese tren que hay que agarrarlo, ¿no? Porque si no lo agarras, se te va la vida, ¿no? Tal cual, hay que saber aprovecharlo. Exacto. Hay que comprar los boletos, ¿no? Ya no te oigo, ¿así? Imagínate nosotros muy contentos con esta obra que significa tanto para nosotros, porque hace mucho que la hacemos, y también con el mensaje que tiene la obra, cómo todo se vincula, ¿no? Exacto. Y vosotros, el caso de Guido y de ti, Luciana, que comenzaríais, porque sois todavía bastante, bueno, jóvenes, bastante jóvenes, comenzasteis muy jóvenes con Sí. la obra. Sí, la verdad es que sí. Yo tenía 22, una cosa así, ahora ya tengo 30. Y Guido, bueno, tenía, me parece que también 27, 20, algo así. Ahora no, nos hemos crecido junto a la obra, como grupo, de forma individual también y de forma artística, también con recorridos. Y bueno, la verdad es que sí, hace mucho que las. Y bueno, disfrutar también estar de gira con la obra o bolos, como le dicen acá, para nosotros
es mayor deseo porque el teatro se vive en el mundo, ¿viste? Y esa es la magia del teatro, que no importa de dónde es la historia, es un lenguaje universal. Y bueno, la verdad es que ha sido un descubrimiento precioso a este equipo, ¿no? Que a mí se me emociona mucho conocer gente del teatro argentino porque es como que en ese momento compartimos ese mundo y además no sé qué tenéis magia porque siempre como que llegáis más, no sé qué hacéis, tenéis como una varita mágica y llegáis más. Puede ser. Y sobre todo si os Qué co linda, gracias. Sí, y si os tiene un cariño, ¿no? Después hay que investigar por dónde paran y sobre todo preguntaros, ¿qué haréis cuando volváis a Buenos Aires en junio? ¿Qué proyectos tenéis, tanto Lorena como Guido, como tú, como Silvia? Bueno, cada uno tenemos obras diferentes y proyectos diferentes, porque por suerte nos dedicamos a esto full time, así que lo llenamos de diferentes proyectos. Con Lore y Guido, nosotros tres formamos parte también de otra obra de teatro que se llama Azul y la Navidad, que también estuvo en cartel bastante tiempo. Y bueno, la idea es, a veces se reprograma en salas locales, otras veces también podemos irnos a otros teatros de los afueras de la ciudad o hasta en la Argentina también hemos girado. Con Lorena también, yo y Lorena hacemos un infantil. Ahora en las vacaciones de invierno en Buenos Aires vamos a volver con Ana y Wiwi, que es un infantil con títeres, muy hermoso, con también una historia muy emotiva, que es contada sin diálogos para que todas las edades lo puedan comprender. Y bueno, le ha ido muy bien también allá. Bueno, yo también tengo proyectos. Este año vino una película que se llama Vera y el placer de Barcelona, que ganó el premio de la crítica. Así que muy contenta, porque ahora le película de girar por festivales y es una película que protagonizo. Así que también muy con el recorrido que está teniendo Vera. Una película rosarina de la provincia de Santa Fe, Argentina. Y bueno, nosotros ahora también estamos en una situación donde nos parece importantísimo e inminente defender nuestro cine, nuestro teatro. Se le está sacando mucho subsidio y mucho apoyo a toda la cultura, entonces así que cuando volvemos vamos a estar con muchos proyectos y mostrándolos en la Argentina y bueno, siempre seguir proyectando para venir de nuevo aquí o a otros países. Por suerte no nos quedamos quietos. Muy bien, Luciana. La verdad es que seguiremos de cerca vuestros proyectos, esta película, ¿no? Vera y el placer de los otros, ¿eh? Y después también eres bailarina, o sea que también debes tener proyectos como bailarina, imagino también. Después Lorena, que nos gusta mucho el teatro, ¿no? Que hace Lorena también, es precioso. Y a los cuatro, ¿eh? Os seguiremos vuestros proyectos y nos gustaría mucho ver. Muchas gracias. Nos gustaría muchísimo ver Azul y la Navidad, a ver si algún día la podemos ver Ojalá aquí. podamos traerla, Sí, sí. también. Es un elenco hermoso también. Pues sí, la verdad que nos gustaría mucho. Y entonces, seguramente Encantado. con estos equipos del teatro, o en el Teatro Batega, ¿no? De estos teatros de proximidad tan preciosos de aquí de Barcelona, esperemos que pues sí que se pueda conseguir de poder veros en breve. Pero ahora, de momento, os podemos disfrutar hasta el 26 de mayo, ¿no? Hasta el domingo 26. Así es. O sea que todo el público, els oients que ens escoltin, que aneu a veure aquest equipàs de gent que ha vingut de Buenos Aires, d'Argentina, amb aquest fantàstic projecte, Sala versus Glòries, que es diu Com si passara un tren, ¿eh? Que sobretot, oyentes, estéis atentos que tenéis Com si passara un tren, dentro del cicle Latituds, hasta el 26, domingo 26 de mayo. Doncs, bueno, muchísimas Así es, los gracias. esperamos a todos. Un Muchas abrazo. gracias, Laura. Muchas gracias para vos también. Muchas gracias a vosotros. Abrazos fuertes. Adeu. 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 Adeu, Unix. Adeu. 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 Ay. Lorena, ¿quieres despedirte antes de? No sé si está Lorena. Laura, bueno, un beso enorme para todos.
Muchas gracias, Lorena. Y la verdad ha sido un súper placer y sobre todo seguiremos muy de cerca vuestros proyectos. Como comentaba antes a Luciana, que me encantaría después que llegara también Azul y la Navidad, aquí también, ¿eh? Sí, estamos en ello. Ay, qué bien, qué bien. Es la idea, es la idea. Muy Tenemos ganas bien. de traer todo. Aquí en Ustedes Barcelona y lleven cosas allá. aquí en Sí. Barcelona el público ama el teatro argentino, el cine y el teatro argentino, lo amamos. Entonces es como siempre lo acogemos todo con los brazos abiertos porque sabemos que llega cosas maravillosas de gran calidad. Pues muchísimas gracias, Lorena y equipo. Qué bueno, gracias a vos. Gracias a vos, Laura. Te mandamos un beso a todo el equipo. Besos, chao. Besos, chao, Chao, chao. chao. Ha sido un placer, ha estat un plaer tenir aquest equipàs de gent meravellosa que ens ha vingut de Buenos Aires per portar-nos aquesta obra com si passara un tren de Lorena Romanin, ella dramaturga i directora, dintre del cicle Latituds a OTV i al repartiment hem parlat amb Guido Boto, Fiora i Luciana Grasso, però també hi és la gran actriu Silvia Villazur, que han rebut molts premis i que han tingut molt d'èxit, que és una obra que porta girant 10 anys. Es va estrenar prèviament a Madrid amb un altre equip i després a Buenos Aires el 2015, i aquest cicle Latituds és meravellós. I us recordem també que podeu anar a la Badabadoc a veure, i nosaltres anirem ben aviat, de seguida que puguem, Família d'Artistes, que estarà fins al 27 de maig. Aquesta, en la que us hem comentat, com si passara un tren, aquesta que hem pogut gaudir amb aquest equipàs, està fins al 26 de maig. I a la Badabadoc teniu Família d'Artistes, amb dues persones que ens estimem, perquè ja les i a més ja els coneixem, que són dos actorassos, que són Lisandro Panelas i Anna Scannapieco, i també estan acompanyats per Anna Lidejover, em sembla que es diu, que no estic veient molt bé el nom, que és la directora, ara us ho diem més concretament, a veure si podem dir-vos-ho millor. I aquesta la teniu també a la Badabadoc de Gràcia fins al 27 de maig. Sobretot, no us perdeu aquesta gran oportunitat de poder veure el millor teatre argentí a Barcelona. Ara mateix us ho dic, Anna Lidejover, sí, que Lidejover, que és la directora també. I l'autoria és d'Anna Lidejover o Lidejover, amb Lisandro Penelas i Anna Scannapieco, que a Lisandro i a l'Anna els hem pogut veure a la Badabadoc en altres ocasions. Doncs fins ben aviat, oients, us estimem i aneu a veure molt teatre argentí a Barcelona, al cicle Latituds, i aneu a veure molt teatre, molta cultura, gaudiu de molta cultura, com sempre, hem de recolzar la cultura al màxim, com veieu, institucionalment i pressupostàriament no hi ha manera, a cap lloc del món. És que hi ha llocs que més que altres, però tampoc és que hi hagi un lloc que sigui ideal, I hem de recolzar moltíssim la cultura. Anem a veure obres, anem a veure pel·lícules, llegim llibres, escoltem música, anem a concerts, etc. Perquè la cultura és vida. Fins ben aviat, Laura Clemente, la Clem Cultura, Ona Cultural.